Estamos en el segundo día de nuestra aventura y hoy vamos a visitar las ruinas de Nueva Cádiz en Cubagua, que está aquí atrás de nosotros, mientras Luis carga todo. Lo más interesante para nosotros el día de hoy es que vamos a poder ver los restos de la ciudad que, según esto, está sumergida. Luis, ¿voy bien? Más bien. Así que nosotros estamos preparando todos para mostrarles a ustedes y dar conocimiento y fe de si esta ciudad está sumergida o no. Así que acompáñenos. Las ruinas de una tierra próspera. Nueva Cádiz. Sí. Luis, ¿a quién vamos a buscar? ¿No espera a alguien? Bueno, ¿sí? Sí, vamos a buscar a Gabriela, la arqueólogo residente aquí en la isla. Que es la que está haciendo todo este trabajo. Sí, este sí, trabajo de hecho, tienen tiempo viviendo aquí. Sí, podemos empezar de la parte de... Bueno, cuéntanos un poco esta clase de vivienda o aquí que bueno, era verdad que había un convento, que sí, había una botica, que convento, había una alcaldía. El convento estaba por allá. Convento de San Francisco. De es aquellas, aquellas ruinas que ven allá a lo lejos. Igual hacia allá está la iglesia. La planta es muy característica de un edificio religioso. Y además los materiales que se encontraron, eso permite decir que bueno, que ahí estuvo la iglesia principal, al frente estuvo la plaza y al frente de la plaza el ayuntamiento. Este cuidado arqueológico que se está teniendo ahora con Nueva Cádiz es para hacer un parque, sí, para hacerlo un sitio turístico con conciencia arqueológica, sí, con conciencia de todo lo que pasó acá, que fue el primer asentamiento, digamos, la primera ciudad de Sudamérica. Sí. ¿Eso es lo que se quiere hacer con esto? Lo que se quiere hacer con el parque es eso. Va a haber senderos de interpretación arqueológica, pues tanto en la ciudad como en la parte de los concheros prehispánicos y por la parte de geología. O sea, el turismo va a ser a pie, caminando. La gente no va a poder pernoctar en la isla, llegan en la mañana, se van en la tarde, deben ir acompañados de un guía. Aquí uno puede comprender cómo es el ambiente y a qué se enfrentaban las personas que construyeron y vivieron en esta ciudad. Es decir, tú puedes tener una vivencia de lo que viste allá en el museo. Eso es lo que le da además esa característica agradable y además educativa. Educativa, sobre todo. Creo que ahora nos toca ahora vamos a bucear, ¿no? Debajo del agua, ¿qué es lo que hay debajo del agua? ¿Qué hay debajo del agua? Bueno, hay cosas importantes también que tienen que ver con la isla, pero yo quiero que ustedes lo vean. ¿Nada? Hay un bajo con unos coral cerebro grandes. De aquí para adelante está. ¿Y si la pillas 20? Hay uno que es bajo, otro que es un poquito más alto. Ahí está. Listo.